Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Espero se encuentren bien y puedan prestarme su atención a esta primer clase de matemáticas, en la cual aprenderás a descomponer números de diferentes formas en decenas y unidades. Para esto, vamos a recordar qué es una decena. Una decena es la agrupación de 10 unidades. ¿Y qué es una unidad? Una unidad se considera de forma individual, es decir, equivale a uno. Por ejemplo, si tengo un unicornio, representa una unidad. Si agrupo dos unicornios, ahora son dos unidades. Y si agrego uno más, vamos a obtener 3 unidades. Ahora contaremos 10 unidades para completar una decena de unicornios. ¿Me ayudan a contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemos formado una decena de unicornios. A continuación, vamos a representar las unidades y decenas. Las unidades se colocan del lado derecho y están compuestas por un solo dígito, es decir, un solo número. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta aquí terminan las unidades. Y las decenas están compuestas por dos dígitos, es decir, dos números. Por ejemplo, el número 10 que tenemos aquí está compuesto por el número 1 y el número 0. Veamos las siguientes. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, hasta aquí se terminan las decenas. Iniciamos con la descomposición de números. Tenemos aquí el número 10. Anteriormente les comenté que el número 10 está compuesto por dos dígitos, es decir, dos números, el número 1 y el número 0. El 0 lo ponemos en las unidades y el 1 en las decenas. También podemos descomponer los números representando con las fichas. Tenemos el número 55. Recuerden que la ficha roja vale 10 y la ficha azul vale 1. Así que identifico primero las decenas. En este caso son 5. Es por eso que tengo 5 fichas rojas. 1, 2, 3, 4, 5. Como cada una vale 10, entonces cuento 10, 20, 30, 40, 50. Ahora identifico cuáles son las unidades y en este caso también son 5. Es por eso que tengo aquí 5 fichas azules que cada una equivale a 1. Otra forma puede ser la siguiente. Ahora me muestran aquí las fichas. Traten de hacerlo mentalmente. Yo sé que ustedes pueden. Sí, así es. El primero, el resultado es 14. Y el siguiente es 32. Muy bien. Por último, te invito a que realices con ayuda de tus papás los siguientes ejercicios para reafirmar tu aprendizaje. Copia en tu cuaderno las siguientes cantidades y represéntalas con fichas. En la pantalla tenemos las siguientes cantidades: 23, 93, 18, 57, 9.
Punto número 2. Resuelve las páginas 267, 268 y 269 de tu guía. No olvides enviar una foto de tu trabajo al correo de tu maestra. Gracias por su atención. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.